see stuff that are not good, like the stuff that we're not supposed to eat. Leave them because Saludos, saludos, bienvenidos, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos a una nueva búsqueda. Oh, I like your sticker. Miren, aquí está una caminadora. Se mira buena. Trae su de este, que es algo importante. Que lo traigan. Vamos a ver. Ah, oh, está pesada. ¿Eh? Heavy. Hold on. Parece que la vamos a echar, porque ya dimos unas vueltas y no encontramos nada. Pero parece que esta la vamos a echar. Espérenme. Ojalá y sirva. Ojalá y sirva, por favor. Está bien pesada. Pick it up. Hold on. A ver. Ok, now go on top. So we could try put it over this. Okay? Parece que ahí va. That's where the machine. Go inside. Yeah. And give me one of these, but it's green. Yeah, the green one is on the floor. Ya la echamos. Aquí me ayudó el Jonathan. Ya viene Karin adentro, nomás que. Como hace calor, pues no se baja. Ok. Aquí me bajé a ver si rescatamos algo. Está yendo al camión de la basura. Miren este monote. Oigan, puros monos, Puros monitos. Se me hace que esto me la llevo todo así con los monos. Sí. Esta sí, yo creo que me la llevo así. Esta también tiene uno que otro mono. Esta no, esta está muy, muy fea. Pero esta sirve con uno mono. Aquí hay otros en la basura. Ya el mueble ya está todo pelado. Sí, ¿sí se ve? Esta está rota, no voy a decir que yo la rompí. Estoy viendo lo que se ve, a ver si se ve algo, algo bueno, pero no. Hay varios monitos, pero unos ya están sucios y otros pues, otros están buenos. Pero yo creo que es todo. Sí, salieron unos Yoshis, como se llaman estos compas. Me digo que esta bolsa está rota, pero la vamos a amarrar un poquito mejor. Para que no se les vaya a tirar a los de la basura. Ahí está, yo creo que es todo. Aquí no hay nada. No, pura basura. Aquí también pura basura. Vámonos. Casita. De los monitos. Aquí está la casita. Esta casita me bajé a ver yo. La mera Netflix. Está una hamaca y un columpio. O para agarrar agua, creo que es para agarrar agua. Okay. Los árboles. Esta casa está chida. Esta casa sí me la llevo. Les digo, este yo creo que lo pusieron a cargar. No cargó. Y pues lo tiraron. Porque tenía conectado el cargador a la pila. Y pues. La verdad, para comprar esas pilas. Están carísimas. Fácil, $80, $60. Luego la gente no lo quiere comprar por. Sí, es como decoración. Y pensé que era como una puerta. Este no está bueno ya. Ya está todo roto de acá atrás. Pero este está chido.
chido. Bueno, este se va. Y este también. Les digo que yo pensé que era como una ventana, una puerta. Pero una dice que no lo cuelguen con un cable. Aquí se pone a la pared y así. Está chido este. Se va. Este lo vamos a poner del lado donde va la ¿cómo se llama? La caminadora, porque se ve apretadito. Ahí está. Este lo ponemos aquí donde estaba. Este no lo llevamos y se arma la machaca. Y no hay nada. Vámonos. Miren, aquí hay una silla de ruedas y ropa, una canastita de ropa, pero quiero ver la silla de ruedas, a ver qué tal. Está chida porque trae unas super llantotas. Miren, estas super llantotas que trae. Lo único que le falta es los de estos para poner los pies, es lo único, pero pues yo creo que así también está bien, ¿no? Se sienta uno. Es lo único malo que no trae para poner los pies, pero nos la vamos a llevar. Quien quita y alguien tiene una que ya no esté, ya no usen, o que ya no tenga, ya no sirva bien, pues aquí se arma con esta y le quita nomás las partes de abajo. Como ven, y pues la ropa, una chamarrita. Bueno, se ve bien, se ve pasable. Así que se va para echarle el money con otra chamarrita, una playera, un leggings. Yo creo que este es de legging porque están del mismo color. Una camisita. Espérame. Para enseñarles rápido aquí lo que hay. Otra camisita de las tortugas ninjas. Otra con la bandera de Estados Unidos. Mira, cuando peleó el Ryan García contra el compa este Davis, no sé qué. Bueno, ahí está. Otra camisa. Oye, está nueva. Mira. Ay. Y del Mario. Está chida. Órale. No manchen, miren. Wow. Este también trae. Wow. No inventen. También trae. Wow. También, estas son de otras Magic, no sé qué, pero también trae tarjetas. Aquí hay otra de fútbol americano. Aquí más del Pokémon. Wow, miren. Esto aquí ya se hizo la machaca. Vámonos antes de que, pa' echar pasión con ese y vámonos a lo que te truje. Nos vayamos con esas tarjetas, déjenme echar esto. Vámonos. Miren, aquí me bajé a ver estos banquitos. Yo siento que me los voy a llevar, estos banquitos. Yo siento que me los voy a llevar. Están chidos, Ya todo lo demás está echado a perder. Estos porque son de metal, por eso tan buenos. Pero esta ya está echado a perder. Este también. Estos también ya están todos descoloridos. La pecera de las orillas ya como que la pegaron y pues no quedó. Y como que ya está de aquí, como que le echaron más pegamento, pero
se quedan. Estos me gustaron. Y pues, a echarlos. A echarlos. No crean que no me emociono cuando encuentro cosas como con las tarjetas ahorita. Me emociono machino, más que no me gusta emocionarme como pegar un grito, andar brincando ni nada de eso. Pero si vieron mi cara, estoy bien contento con esas tarjetas. No sé mucho de tarjetas, pero muy bien contento, la verdad. No, es que no me gusta hacer tanto show aquí porque pues no quiero que la gente vea o así. Como todas las casas tienen cámaras, luego se queda uno ahí grabado. Por eso. Pero la neta sí me emociono machín. Para que no vayan a decir, ah, ni te emocionas, ¿cómo de que no? ¿Vieron mi cara? Anda con todo. Miren, son para ponerlos arriba de la troca o de así. Para ponerlos los dedos para ir a esquiar. Este se va. A ver, dice aquí, ¿qué dice? Payne, Spencer, Superson. Ok. Ella dice que costaron estos $259. Yo claro los voy a buscar en el internet. Y pues a ver si lo podemos sacar algo también. Abrieron el garage, a ver si no me dicen nada. A ver si no salen y me dicen algo. Por eso les digo que no vamos a tratar tan, a hacer tanto ruido. Esos zapatos ya no están tan buenos. No, ya no. Quiero que salgan para decirles. Pero no sale nada. Vámonos ya. No, esto es para sacar los zapatos. Ajá, esto es para sacar los zapatos, no lo voy a llevar. Y ya es todo. Vámonos. Ahí lo vamos a echar. No salen. Quiero ver esto. Es para una Nissan. No sé para qué. Aquí dice Nissan. Pero no sé. Me lo voy a llevar también. Vámonos ya. No sale nadie, por eso mejor. Vámonos. Venga, vamos a ver esta caja. Está bien grandote. Y está bien rota. Cuá, cuá, cuá. Y de aquí. Bien grandota y bien rota. Tan grandote y tan chillón. Vámonos. No, sí. Ahí. Sí, ahí. ¿Está buena? Oh, son ideas, se mueven. Órale, con razón y que se le cayó. Ya está, Arre. Gracias. Ya fueron para allá. Ya fue para allá. Vamos para allá. Órale. Aquí dejó este mueblecito. Ya lo iba echando y alcanzamos a llegar para llevarnos este mueblecito. Ahí va a venir. Se ve bueno, nomás quiero una apretadita y queda. Mire, nomás quiero una apretadita y va a quedar perrón, para poner en la cocina, poner cositas ahí. Ay, ya me vi poniendo las cositas. Vámonos. No. Sí, nos vemos. He said they can put anything in there. Anything you want to put in there. Supposedly it's a crushing machine. Me bajé a ver aquí si había algo, pero no se ve nada. Quiero ver la caja negra, a ver qué.
La tapa se ve buena, ¿verdad? La caja, tambores. Falta una de esas de la tapita de esta, pero pues es lo de menos. Es lo de menos. Vamos. Genga. Esta. 1, 2 y 3. Lista. Vámonos. Aquí hay uno de estos para poner las bicicletas. Y últimamente hemos encontrado muchas cosas rotas y al parecer este también está dañado. Déjame ver. No creo que esto lo haya detenido bien, o no sé por qué está ahí. Yo siento que nomás se lo pusieron para que no, para que no le sacaran esta cosa. Y se cierra porque en realidad no se ve dañado. El plastiquito de acá atrás está roto, pero ese es nomás para que cuando lo cierro no caiga ahí. Trae su gancho de este lado, trae su gancho de este lado, trae su gancho, su gancho, su gancho. Trae todos los ganchos. Es para 4 bicicletas. Este se le pone aquí al carro. Ahí, y ya levanta uno esto y pone uno las bicicletas ahí. No me lo puedo llevar ahí porque no traigo gancho para atorarlo. Si no me lo llevaba ahí para no echarlo arriba, pero les digo que no traigo gancho para atorarlo. Pero se va a ir moviendo muy feo. Mejor no. Vamos a echarlo acá arriba. Vámonos. Listo. Vámonos. Bueno, mi gente, se acabó la búsqueda. El día de hoy ya nos vamos a la casa, ya nos vamos a descansar un rato, así que pues les mandamos un fuerte abrazo. Regálenme un like, un comentario, ahí díganme qué piensan, compartan. Aquí andan Carinchis y el Johnny. Hola. Ahí está, aire. Ya la estamos cagando. Está bien la maquinita. Como ven, ya la veo bien. Miren, está bien. Trae su pantallita para decir cuánto va uno caminando, una vuelta,
un cuarto de milla va a dar, así para decirnos que ya dimos una vuelta. La velocidad está en 5, aquí está, va a cambiarle del 1 al 10 para inclinarla como si fuera una montañita o algo. Ahí está, este para ponerle música. Esta es la bocina. Y pues ahí está, sí sirvió. Ya este cuando quiere quitar nomás, se le quita y ya se para. Por si algún accidente o algo. Y aquí está. Algo bien. Ahí está pues. Ahí quedó. Ahí quedó. Y las tarjetas del Pokémon ya las saqué. Miren, son bastantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de Pokémon. Y estas son de otra, son de diferente. De magia, no sé qué. Y ahí están. Son fácil de las Pokémon. Son unas 1200. Porque esta dice que trae 151 y las conté y trae 164 cada uno. Le echaron de más. Estas no las conté, pero fácil son como... Aquí como unas 3 de estas. Aquí como una de estas. Aquí y aquí también. Y aquí hay otras. Fácil unas 1200 tarjetas o más. Pero pues ahí está. Esto es lo que les quería enseñar. Ya voy a ponerme aquí a acomodar, a limpiar y a seguirle.